Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto nuevamente. Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a dar inicio al tema de este día. Antes, me quiero unir a la felicitación que les hicieron en el grupo a Beatriz, Jocelyn, Flor de María, Marielos, Jenny, Diego, Kate Elizabeth, Karina Elizabeth, Jennifer, Katherine, Melanie. Hugo Ernesto, Siona Carolina, Ingrid, Yuri Torres, muchas felicidades, están al día, qué buenísimo, así que eso es lo mejor para no tener atrasos y que pues su proceso pues vaya fluyendo bien. A los que todavía no lo han logrado por algún tipo de inconveniente, pues les animamos, ¿verdad? A hacer un espacio, un pequeño espacio para terminar. Eso lo voy a verificar. Nos recuerdan siempre, ¿verdad? Que nos conectemos con completo según DUI. Hay algunos nombres aquí todavía que no aparecen completos según su DUI. Por favor, ¿verdad? Ahí en donde, en el cuadrito de Zoom, donde aparece su nombre, hay tres puntitos cuando usted se ubica ahí. Y hay una opción que dice cambiar nombre. Ahí le da espacio para que ustedes puedan escribir su nombre completo según su DUI. Pues de verdad, su participación es muy importante. Puede participar en el momento que así lo desee, ya sea con dudas, con sugerencias, propuestas, preguntas, aportes, lo que usted considere necesario, usted puede participar en el momento que así lo requiera. Muy bien, vamos a iniciar con el tema. Más bien, estamos dándole continuación a la función que hemos venido viendo en sesiones anteriores. Utilizaremos esa misma función que nos va a ayudar muchísimo para comparar datos en Excel. El objetivo es que comparemos esos datos. Frecuentemente en la vida diaria se nos dan este tipo de situaciones que debemos comparar datos de hojas de cálculo. Y esta vez lo haremos utilizando las funciones indirecto, concatenar y sustituir. La importancia de la comparación de datos es que algunas veces necesitamos identificar similitudes y diferencias en conjuntos de datos. La comparación de los datos nos facilita la toma de decisiones basada en datos precisos. Y nos permite también la comparación de datos automatizar tareas de comparación para ahorrar tiempo, que es como el objetivo principal. Antes de comparar datos, es fundamental organizarlos adecuadamente en hojas de Excel. Esto de la depuración de datos es bien importante. Primero debemos depurar esos datos para luego ser comparados. O cuando tengamos que tratar datos, tenemos que tener presente siempre de que antes de comparar en este caso, pero antes de hacer algún tratamiento a los datos, es fundamental organizarlos adecuadamente. Ya sabemos el uso de la función concatenar, que lo que nos permite es combinar texto de múltiples celdas. Es útil para crear referencias a celdas dinámicamente. La función indirecto, ya sabemos que lo que hace es que convierte una cadena de texto en una referencia de celda. Y lo que nos permite acceder a valores en celdas referenciadas por concatenar. Y aquí se viene la unión de o la anidación de las funciones. La función sustituir elimina caracteres no deseados, por ejemplo, espacios en blanco de un texto. Es útil para comparar valores
tras eliminar posibles diferencias en formato. Recordemos que la función indirecto casi siempre trabaja con nombres. Y ya sabemos que los nombres no pueden tener espacios en blanco. Entonces ahí viene la importancia de estas tres funciones. Las ventajas entonces que tenemos es la eficiencia en la comparación de datos en hojas de Excel. Y es útil en el análisis de datos, la verificación de registros, entre otros. Veamos entonces la práctica que corresponde para este día. Aquí tenemos entonces la hoja de práctica, parecida a la de la sesión anterior. Una hoja de comparación, precisamente porque vamos a comparar dos productos de una misma base de datos. Esta base de datos nos la dan preparada. Ya nos dicen cuáles son las marcas con las que se va a trabajar. El modelo de esas marcas y estas columnas auxiliares que lo que contienen ya son los nombres para ser utilizados. La característica del color del modelo y lo mismo. Este es el nombre de modelo asignado a cada uno de estos. Este es el color, el nombre de cada uno de estos colores de cada modelo. Esta es la memoria y el nombre que se le ha dado a este dato. Recuerde eso, ¿verdad? Que cuando utilizamos la función indirecto para comparar, indirecto siempre va a necesitar un nombre. Entonces aquí ya nos dan los nombres. Ya nos lo dan, el del microprocesador. Así que si queremos utilizar la función indirecto con estos nombres, pues aquí están ya. Para la cámara. Y esto tiene más características como altura del teléfono, el dispositivo, el ancho del dispositivo, el sistema operativo, el precio y el descuento. Así que ya están los nombres. Estas son las verdaderas columnas que deberían demostrarse. El color, estas, la memoria, y las otras son columnas auxiliares, microprocesador y cámara, auxiliares para nosotros, ¿verdad? Que vamos a estar diseñando la comparación. Aquí en la marca igual ya nos dejan las marcas disponibles, Samsung, Apple y Motorola. Aquí nosotros ya sabemos cómo hacer una lista dependiente. De acuerdo a la marca, haremos también la lista que nos aparezca aquí. Aquí también ya nos dejan la lista. Pero, a ver, voy a ir a... Aquí todavía nos dejan otro dato más. Dice que aquí hay una referencia. Esta celda C10 está vinculada a la celda C4. Como esta va a ser una celda cambiante. Esta también, precisamente porque ese es el objetivo. Y esta también, ¿verdad? Vamos a necesitar comparar dos modelos. Esta está vinculada a la C11 a la C7. Y ahí vamos a ver de esos dos modelos el color y todo lo demás que se necesita saber. Voy a ir a revisar el administrador de nombres. Voy a la ficha fórmulas. Administrador de nombres y aquí están todos, pero fíjense que yo les sugiero borrarlos. Borrémoslos para hacerlos nosotros. Voy a borrar todo eso, lo voy a... Todos estos nombres los voy a eliminar porque de eso se trata. Vamos a presionar aquí en eliminar. Confirma que desea eliminar los nombres seleccionados, aceptar. Aquí ya no hay nombres.
Porque de eso se trata, que hagamos la práctica, hagamos el ejemplo. Entonces, como no hay nombres, ya sabemos que si queremos una lista de modelos aquí, tenemos que ir a nombrar, ¿verdad? Porque yo me vengo a datos, ya sabemos cómo hacer la lista. En datos, herramientas en la validación, permitir lista. Y el origen va a ser dependiendo de la marca. Entonces, ustedes saben que aquí es la función indirecto y la referencia. Recuerde que esta función tiene un argumento obligatorio, que es la referencia. ¿Y cuál es? Es esta. Cierro el paréntesis, aceptar. Ya lo esperábamos. El origen actualmente evalúa un error. ¿Desea continuar? Le voy a presionar que sí. Y no me da los nombres porque hemos borrado los nombres porque ahorita nosotros vamos a asignar nombres a las celdas. Entonces, ¿quién es la lista que se llama Apple? Se llama esta, ¿verdad? Pero vamos en orden. Este rango, estos modelos pertenecen a Samsung. Seleccionamos el modelo, escribimos el nombre. Samsung. A estos otros modelos seleccionamos el rango de los modelos y le escribimos que ese rango se va a llamar Apple. Y este otro rango se va a llamar Motorola. Le escribimos los nombres. Ahora ya tienen nombre. Como ya tiene nombre, ya funciona. Aquí están los modelos de Apple. Porque ya nosotros ya le asignamos el nombre. Y como esta celda está vinculada a esta, pues nos va a mostrar lo mismo. Motorola. Y los modelos de Motorola. Aquí hacemos lo mismo. Como ya tiene nombre, aquí aparece la lista de las marcas. Nos ubicamos en la celda C7. En la validación. Datos, validación, permitir, lista, y el origen va a ser lo que nos traiga la función indirecto de esta referencia. Cerramos paréntesis. Entonces ahí ya tenemos los modelos de una determinada marca. Y así como aparecen acá, nos aparecen aquí para hacer la respectiva comparación. Entonces, ¿qué se va a necesitar? Que en esta celda D10 nos muestre el color de este celular y de este celular. Revisemos el administrador de nombres. Yo puedo revisar la lista desplegable y solo hay tres nombres asignados. Y recordemos que ahorita todo requiere un nombre. Voy a fórmulas, administrador de nombres, y solamente hay tres nombres. Es decir, solo los tres nombres asignados de las marcas. Es decir, que yo ahorita, hoy sí ya necesito estos nombres que están acá. Son nombres que están aquí, ya se necesitan, pero voy a hacer algo en este momento. O sea, está bien, esto, si usted lo quiere trabajar así, o sea, lo podemos trabajar así, no hay ningún problema. Solo que yo voy a hacer algo un poquito diferente. Voy a copiar esta base de datos, no la voy a sustituir, no la voy a modificar, la voy a dejar así, porque en algún momento la podemos necesitar. Entonces voy a copiar esta hoja con control clic arrastrando, ahí me aparece la señalización. Voy a dejar esta original, tal como nos la han dejado. Y voy a hacer algunas modificaciones aquí, en esta hoja, en esta. Lo que voy a modificar es que voy a eliminar los nombres que nos han dado. Los voy a eliminar porque como yo ya los eliminé también. Entonces, no vaya a ser que me genere un problema. Entonces, mejor elimino esas columnas donde teníamos los nombres y solo nos vamos a quedar con las columnas de las características. Eliminar esta, también esta.
Solo estoy eliminando las columnas auxiliares y lo estoy haciendo en una copia de la hoja. No estoy tocando la original, porque de pronto la original nos puede salvar la vida, ¿verdad? Aquí ya tengo la base de datos sin columnas auxiliares. Modelo, color, memoria. Quiero ver, vamos a hacer algo. Voy a seleccionar. Y voy a, aquí en inicio le voy a dar le puedo dar un doble clic, es más fácil, ¿verdad? El doble clic es para autoajustar el ancho de las columnas. Y ya me quedé con las características. Modelo, color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho. Ah, esta me faltó. Vamos a eliminar esta, que es una columna auxiliar. Sistema operativo, precio y descuento. Entonces, como lo que necesitamos es este nombre, ¿verdad? Para decir, ¿y de quién quiere el color? Del que nosotros elijamos ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos los nombres de los modelos. Para eso vamos a seleccionar todo el rango desde los modelos y todas sus características. Y vamos a ir a fórmulas. Crear desde la selección y le voy a decir que el nombre que quiero que le asigne es el nombre del modelo. Columna izquierda, está en la columna izquierda. Aceptar. Entonces, como aparentemente nosotros no nos damos cuenta, pero eso lo hace sumamente rápido. Me doy cuenta cuando vengo al cuadro de nombres y ya están creados todos. O me voy a fórmulas, administrador de nombres, y me doy cuenta que ya están, solo teníamos tres nombres creados, pero ahora ya tenemos todos estos. Ya están los nombres. Justamente, ¿qué es lo que necesito? Aquí en la comparación. Ya tengo este nombre, pero como ya sabemos también, que Excel, si ustedes se fijan, hay un guión bajo en cada espacio en blanco, automáticamente hay un guión bajo que se le asigna porque no deben llevar espacios en blanco los nombres. Por eso es que también aquí están estas celdas auxiliares para que podamos sustituir estos nombres por los que Excel le ha asignado. Entonces utilizamos la función sustituir de este texto. El texto original es un espacio en blanco y el texto nuevo va a ser un guión bajo porque eso es lo que Excel le ha asignado al nombre. Cerramos el paréntesis. Hacemos lo mismo en esta celda auxiliar, igual a sustituir este texto. El texto original es un espacio en blanco y lo queremos sustituir por un guión bajo. Cerramos paréntesis. Ahí ya tenemos los nombres. Ahora podemos decir, pero también, ¿cómo le decimos que queremos el color? Si yo me voy al administrador de nombres, no hay. O sea, sí lo podemos hacer, recuerde cómo lo hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Yo lo puedo sacar porque si yo aquí escribo igual, o aquí voy a empezar. Si aquí escribo igual a esto, bueno, como es una referencia de función indirecto, porque el nombre es lo que está asignado con ese nombre, es una referencia, es un nombre, pues, o sea, por eso le voy a escribir la función indirecto. Entonces, ya ustedes saben que eso es lo que pasa, porque ya está, o sea, ¿quién se llama Droid Mini? Droid Mini se llama todo esto, o sea, todo esto, o sea, todas estas celdas, todas estas tienen este nombre porque así se lo dijimos. Toda esta, todas esas celdas tienen este nombre
porque así se lo indicamos, así se lo asignamos. Entonces ya sabemos que eso pasa, ¿verdad? Y yo les he dicho, ustedes podrían utilizarlo así, pero de pronto podrían ustedes no querer todo, sino que solo algunas de las características. Y si esta estructura no es igual a esta, hacemos algo tan simple, ¿verdad? Y decimos, cambiemos la estructura, si total ahí están los datos que queremos. Puede ser. Pero, vaya, digamos, vayamos comparando color gris, memoria 2 GB, microprocesador de 2.1, cámara de 15, altura de 140, ancho de 60. Ya esto ya sabemos nosotros que funciona. Precio 500 y descuento del 3%. Aquí, si yo quisiera hacer una modificación, lo voy a intentar. Porque esto es porcentaje y quiero decir, no quiero que aparezca así, quiero que aparezca en porcentaje. Ah, vaya, lo cambió, menos mal. Porque algunas veces cuando hay desbordamiento como este, fíjese, en la barra de fórmulas esto está en gris. Es porque es parte de un desbordamiento. Pero aquí en original está en negrito, ¿verdad? Entonces, así es como nos damos cuenta de eso, que cuando seleccionamos una celda, se selecciona, se marca toda, ¿verdad? Entonces, aquí solo le voy a poner el signo de dólar, como para ver el formato. Pero si yo quiero que me aparezca solo el color, y de acuerdo a esto, color, memoria, veo, solo comparo que sean los mismos nombres, color, memoria, microprocesador y eso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan qué hacemos? Que si yo busco un nombre que se llama color, fórmulas, administrador de nombres, no hay ningún nombre que se llame color. ¿Se acuerdan lo que tenemos, lo que podríamos hacer? ¿Se acuerdan qué sería si yo necesito que esto esté nombrado? ¿Se acuerdan cómo lo hacemos? Pregunto, ¿se acuerdan? ¿Qué podríamos hacer? Acordémonos, pues. Vamos a seleccionar desde los títulos de la columna. Seleccionamos desde los títulos, todo el rango. Fórmulas, crear desde la selección. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Pregunto, ¿qué tengo que hacer en ese cuadrito? Debería incluir la fila superior también, si no me equivoco. O sea, que acabar las que están marcadas. Exactamente, exactamente. Vamos a dejar activa la fila superior porque queremos que los rangos verticales tengan el mismo nombre que tienen los títulos de la columna, pero le voy a desactivar columna izquierda porque eso ya los asignamos. Los nombres de modelos ya los asignamos. Vamos a asignar en este momento los nombres de la fila superior. Entonces ahora yo ya tengo que tiene que haber un rango que se llame modelo, otro que se llame color, aquí está, ahí está. Ese es el rango que se llama color. Entonces ahora le podemos decir, ¿verdad? Igual. La función indirecto para que nos lo traiga de la base de datos, recuerde que la referencia tiene que ser un nombre sin espacios, por eso es que existen estas celdas auxiliares. Esto que voy a hacer aquí, lo acabo de hacer aquí. Esto es lo que justamente acabo de hacer aquí y ocurrió un desbordamiento. Pero, ¿qué pasaría si yo solo quiero, verdad? Quiero el desbordamiento, que eso es bien sensible porque algunas veces alguien lo puede utilizar así, no hay problema, pero otros dicen, no, es que eso es un error, no lo usemos así. En verdad va a depender del criterio y de cómo, en qué momento se crea que lo puedan necesitar o servir. Esto ya sabemos cuál es el resultado que tiene. Voy a cerrar el paréntesis.
Pero como estoy sacando el color, voy a presionar espacio, voy a volver a la función indirecto y como ya tengo un nombre que se llama color, ahorita no lo vemos porque la fórmula lo tapa. Quiero ver si me paso para acá igual. Lo tapa, ¿verdad? Pero ya sabemos que está en la celda D9, el nombre que acabamos de asignar. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que nos haga la intercepción. Intersección. Enter. Porque si yo no lo dejo, si yo lo dejo solo con un nombre, me ocurre el desbordamiento. Pero cuando yo ya lo dejo así, le digo, encuéntreme donde se encuentra el valor de la fila con el valor de la columna. O sea, encuéntreme esa intersección. Sería intersección. Entonces ahí está, ahí sería. Y si queremos ya arrastrar, ¿verdad? Como ya aquí les decía yo que ya no importaba si aquí, por ejemplo, ancho está antes de la altura, ya no importa, porque aquí con este resultado sí importaría, porque si yo aquí pongo ancho, este dato no sería el correspondiente, pero porque no teníamos nombres asignados. Pero ahora que ya tenemos nombres asignados, ya no importa, el ancho puede estar aquí, la altura aquí, porque lo que va tomando es el nombre. Entonces, ¿qué haríamos para que esa fórmula, eso mismo, yo lo pueda ir arrastrando y me dé todas las características? ¿Qué tendría que hacer? Pregunto. ¿Qué hago para que al arrastrar eso me vaya tomando los nombres, pero con ese mismo modelo de celular, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Pregunto. De cuatro. Si yo lo arrastro a la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Se va a convertir? Exacto, Hugo. Así es, hay que fijarlo, ¿verdad? Hay que fijarlo porque si yo no lo fijo y ya tengo la intención de arrastrar, que usualmente eso es lo que hacemos en Excel, ¿verdad? Porque decimos, hagámoslo solo una vez y lo arrastramos, ¿verdad? Pero el punto es que aquí nos va a crear ese error, precisamente porque aquí nos está llamando un valor que no está, ¿verdad? El E9 puede que esté bien, pero no hay uno que no está bien. Entonces, este lo vamos a fijar porque ese valor no se va a mover de ahí. Siempre vamos a encontrar un valor en D4. D4. Entonces ya ahí yo puedo fijar y decir, ok, que nos dé D4 más el nombre al que está haciendo referencia en E9, que es memoria. ¿Y quién se llama memoria? Todo esto. Aquí nosotros le dijimos que todo este rango se llamara memoria. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hace esa forma de indirecto? Hacer el punto de corte, ¿verdad? Donde dice Droid Mini, a ver, aquí está Droid Mini, y le decimos memoria. Vea, justamente ahí está la intersección, ¿verdad? Entonces, ya ahora ya podemos arrastrar, porque ya ahí hay una cosa que hay que ver. Voy a arrastrar para acá. Algo que hay que ver. Aquí lo que puedo hacer es que para que se hagan más grandecitos, le voy a poner centrados, los podemos poner para que sean un poquito mejor, negrita. Aquí hay una cosita, aquí hay una referencia. ¿Por qué creen que existe ese error de referencia allí? ¿Por qué creen que nos da este error acá? Fíjense que como aquí está diciendo que está tomando el valor de J9, ¿verdad? Y J9, bueno, aquí hay una referencia, este nombre está haciendo referencia a otro que dice que está en la hoja base de datos, aquí,
J3, en J3, aquí. Entonces, claro, aquí hay un espacio en blanco, que muy seguramente ha sido sustituido por un guión bajo. Entonces, si yo me voy aquí a tratar de, aquí está, no existe un nombre, o sea, no existe un nombre con sistema operativo. Entonces, lo que voy a hacer, o lo modifico aquí, o lo modifico de dónde viene, ¿verdad? Sistema operativo, ahí solo le agrego el guión bajo, porque acuérdense que eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, cuando ya vengo a ver, pues ya está. Ya no nos dé el error, porque no encontraba un nombre con sistema operativo con espacio en blanco. Entonces, a este le vamos a colocar y a este le ponemos una. Y así estaría. Para el siguiente va a pasar lo mismo. El siguiente vamos a hacer lo mismo. ¿Qué cambiaría aquí? Voy a traerme esto mismo porque es lo mismo. Voy a copiarla. Voy a pegarla, pero ¿qué va a cambiar? Aquí lo que va a cambiar es esta referencia, que ya no va a ser de 4, sino que va a ser de 7. Esa es la referencia que cambia. De allí, esta es la misma porque es el mismo color, es la misma, son los mismos nombres, memoria, microprocesador. Y a esta le vamos a dar un vamos a centrar y le vamos a dar tal vez un color más, un color diferente para hacer la comparación, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, voy a arrastrar y ya tengo los resultados. Esto no tiene descuento. Entonces aquí pues ya sabe, vamos cambiando, vamos a ver el Droid Turbo 2, veamos el Galaxy J2. Y comparemos, ¿verdad? Dice que este Droid Turbo 2, blanco 4, 3, 10, 128%. Droid Turbo 2. Blanco 4, 3, 10, 120, 65, 8%, 500. Pues sí, ¿verdad? Ya sabemos que, o sea, con los nombres nosotros ya podemos estar seguros del resultado. Entonces ahí hacemos comparaciones. Y vamos al iPhone 3S. Y ahí está. Voy a dejar esa hoja así. Y voy a hacer algo. Voy a copiar esta hoja. Como ya vimos que pues ya nos está funcionando, ¿verdad? Nos está funcionando y voy a hacer algunas modificaciones en una copia. Esta es la copia. Aquí en esta copia voy a hacer algunas modificaciones. Algunas veces quisiéramos que nos apareciera como la foto del producto. Queremos verlo en una foto. Voy a modificar esto, pero lo voy a alinear aquí que quede al centro. Un poquito más alto. Quizás aquí le voy a dar más ancho acá. Pero quiero ver si
Aquí solo estoy haciendo algunos ajustes, nada más. Pero voy a hacer otra hoja. Voy a hacer otra hoja donde voy a poner solo fotos de los productos. Voy a poner aquí más y aquí le voy a poner. ¿Qué queremos ver? Queremos ver los modelos como son. Voy a copiar estos nombres. Los voy a pegar aquí. Y voy a hacer, tal vez les parezca duplicado lo que voy a hacer, pero creo que va a ser la forma más segura de que nos pueda funcionar, porque ya con foto ya es un poquito diferente. Cuando ustedes lo vean o si ya lo han trabajado, sí se puede trabajar un tanto igual, pero solo hay que tener en cuenta algunas cosas cuando son fotos. Aquí voy a hacer un poquito más altas las. Y voy a centrar esto. Esta sí es como una hoja auxiliar, la que yo estoy usando. Es una hoja diferente. Solo me he traído los modelos, pero le voy a asignar, acuérdese que estos nombres con guión bajo ya están asignados. Acuérdese de eso. Que si yo aquí digo, aquí por ejemplo, fíjense que aquí es donde me va a servir mejor. Yo lo puedo hacer otra vez aquí, ¿verdad? Que me sustituya esto por guiones bajos. Que me lo sustituya porque acuérdese que esto, que me sustituya eso. O simplemente me puedo venir a las celdas que ya nos dieron hechas, ya nos las dieron hechas, que son estas, miren. Son las mismas. Son los mismos nombres. Y yo sustituir acá. Solo le vamos a pegar valores porque como tenía referencia, ¿verdad? Las copio. Acuérdese que esto, mire cómo está hecho. Esto ya lo sabemos hacer. Ya sabemos que lo que se está haciendo es una sustitución. De hecho, por eso es una columna auxiliar, que es justamente básicamente lo mismo que yo estoy haciendo. Solo que lo copio. O sea, yo pude haber hecho lo mismo, pero ya que lo tenemos. Yo voy a decir, peguémoslo solo los valores, porque como tiene fórmula, ¿verdad? Vale. Acuérdense que esos nombres ya existen. Entonces, si yo asigno una imagen con este nombre, me va a crear un conflicto. Entonces, yo lo que voy a hacer es modificar esos nombres. Estos nombres no van a desaparecer, porque ya sabemos quién se llama Galaxy J5. Si yo busco aquí, vaya, el Galaxy A3. Galaxy A3. Mire, ya Excel dice, ese es el rango que se llama Galaxy-A3. Entonces, no puedo tomar estos mismos nombres y asignarlos a una imagen. Que ver qué diferencia, qué nombre diferente le pongo a las imágenes. Entonces, para distinguirla, yo puedo decir que sea ese mismo nombre con algo más, ¿verdad? Concatenado con. Cuando uno abrevia imágenes, las abrevia así. IMG. Eso es lo que es texto. Lo que quiero hacer es concatenar un texto. Entonces, entre comillas, eso ya sería diferente. Ese ya sería otro nombre. Entonces voy a hacer eso. Como le estoy diciendo, que me tome el nombre de aquí, pero que además me le agregue IMG a todas. Entonces ya solo hago esto. Y a todas se llaman IMG al final. Eso ya es diferente. Entonces vengo acá y digo, voy a buscar este modelo. Voy a ir a insertar imágenes, colocar en celda imágenes en línea.
Y voy a pegar el nombre. Y digamos, esta. Vamos a insertar. Creo que como está colocado en celda, lo puedo tratar como texto. Vale. Esa es la imagen de ese modelo. De allí voy a irme a este modelo. Aquí lo que estoy haciendo nomás es copiando, viniendo a insertar imágenes, colocar en celda. Si lo hacen en colocar sobre las celdas, les va a aparecer como imagen. Entonces yo les recomendaría que no, aunque creo que esta es una opción del 365, pero si tienen, por ejemplo, un 2019, no sé si alguno de ustedes en el 2019, puede ser que no les aparezca esta opción y tengan que insertarla como imagen. Si la tienen que insertar como imagen, pues ahí van a tener que cambiar el tamaño, ¿verdad? Porque vaya, voy a buscar este modelo y voy a seleccionar este. Esa es la diferencia. Entonces hay que venir, hay que ajustar a la celda, ¿verdad? Porque en eso también hay que tener cuidado. Si lo hacen así, es un poquito más trabajo. Lo bueno es que recuerde que siempre hay una vez que se hacen las cosas. Y después ya no se hacen, ¿verdad? Sino que ya se reutilizan. Entonces aquí tiene que verificar que le quede adentro de la celda. Y solo voy a ver el tamaño. Quedó en 2.64, 2.04. ¿Cómo verifico que ha quedado dentro de la celda? Aquí yo ya sé que está dentro de la celda por la forma en que lo inserté. Pero aquí tengo que verificarlo porque como se insertó como imagen, ¿verdad? Aquí también, pero lo colocó diferente. Entonces yo me ubico en la celda, no en la imagen, y arrastro. Ah, entonces sí, ok, quedó en la celda, voy a borrar. Vale, quedó. Me voy a ubicar en el otro. Voy a ir a colocar en celda, imágenes en línea y el siguiente modelo. Y vamos a seleccionar estos. Se notan tan diferentes, pero bien. Lo voy a centrar. Hacer este otro, que es el Galaxy A3. Y voy a poner una última, que sería la Galaxy J2. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó ahí. No, no, no nos dé problemas aquí. Ah, es que seleccioné dos. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta celda tiene que tener este nombre. Ya les mencioné por qué no este, porque ese ya está reservado. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar acá, voy a seleccionar las celdas, no las imágenes, las celdas. Las celdas y asumiendo que, pues ahí hasta aquí, ¿verdad? Voy a la ficha fórmulas, crear desde la selección y le digo que estas celdas se van a llamar
como dice aquí en la columna izquierda. Columna izquierda, aceptar. Entonces ya están, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es que como estamos trabajando aquí, yo quiero que aparezca aquí a ley, tiene que ser lo que hemos trabajado, tiene que ser de Samsung porque no les hemos puesto imagen a las demás. Entonces le voy a poner Samsung. Ah, no, aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a trabajar. Samsung. El primero, porque no fuimos en orden, ¿verdad? Samsung. Aquí tiene que aparecerme la imagen de este y aquí la imagen de este. Me voy a traer una imagen cualquiera. Y esta, vaya, aprovechando que se quedó como imagen. Aunque yo puedo también hacer el copiar-pegar aquí, pero mejor esta porque así puedo hacer una modificación. La voy a. Cualquier imagen podemos nosotros pegar aquí y ajustarla, ¿verdad? Ajustarla, pero antes tiene que llamar a la imagen, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a saber quién es el, cuál es la imagen correspondiente? Tenemos que irnos a crear un nombre. Pre aquí al administrador de nombres. Aquí en nuevo. Le vamos a decir que solo que antes de hacerlo, yo tengo que, como estoy ocupando otros nombres, ¿verdad? Que son estos. Entonces yo tengo que hacer una lista porque yo tengo que decirle que de acuerdo, ay, estoy trabajando, que a esta, porque acuérdese que este nombre está siendo utilizado para esto. Entonces yo voy a necesitar otra celda auxiliar. Voy a necesitar otra celda que me tome este nombre concatenado con lo que acabo de, con lo que acabo de asignar, concatenado con IMG. Así le dije que fuera, ¿verdad? Que me tome ese nombre concatenado con IMG. Y lo mismo esto, que me tome este nombre concatenado con IMG. Ah, pero con comillas, ¿verdad? Porque así están asignados los nombres. Entonces, en mi caso, yo necesito esas otras celdas auxiliares. Entonces, voy a ir al administrador de nombres y le vamos a decir que en el nuevo nombre aquí, nuevo, le vamos a dar un nombre que pueda llamar a la imagen. Entonces, podemos decir, ver. Acuérdense que aquí mejor pongo una I mayúscula porque no se pueden poner espacios. Digamos que así le voy a llamar. Ver imagen. Y aquí donde dice se refiere a, le voy a escribir que se refiera igual indirecto a esta referencia. Porque allí, porque acuérdense que la imagen se llama como le nombramos, así se llama. Entonces, el nuevo nombre, ver imagen, y que se refiere al indirecto a este nombre. Ya está creado el nombre. Le voy a dar aquí cerrar, ya lo creamos, se llama ver imagen. Entonces, aquí a la imagen, sobre la imagen, en la barra de fórmulas le voy a decir igual a ver imagen, que es el nombre que acabamos de crear, ver imagen. Voy a presionar enter. Y por ejemplo, si yo aquí selecciono Galaxy J5 Mini, ajá, aquí me tiene que haber, me tuvo que haber hecho un cambio, no sé. Vamos a ver qué nos faltó.
Si yo verifico y digo, a ver, pero lo vamos a ver aquí en el administrador de nombres, vamos a ver aquí. Aquí esta, por ejemplo. No, pero es que vamos a agarrar una que hemos hecho, ¿verdad? Que sería la Galaxy J5. Vamos a ver, o Galaxy S5, esta, aquí está. El nombre Galaxy J2 y MG, que es esta, su valor es una imagen. ¿Y dónde está? En la hoja 13.6. En la hoja 13.6, exactamente, aquí. O sea, ya verificamos, estamos verificando que está donde tiene que estar y a dónde se va a usar en libro. Se va a usar en libro. Entonces ya verificamos. Y vamos a ver de nuevo. Aquí le hemos puesto Galaxy S5 Mini y MG. Así se llama. Galaxy, sí, así se llama. ¿Y cómo se llama? Si yo me ubico en esa celda, mire, se llama así, justo como se llama acá. Entonces, pero ya le cambié, ¿verdad? O sea, que si aquí le cambio, no me está cambiando. Vamos a ver qué más. Vuelvo a ver el nombre que acabo de decir, ver imagen. Aquí está, ver imagen. Me hace la comparación de este valor. Y este valor lo hemos sacado, a ver. Fíjese que es una cadenita. Si bien es cierto, yo estoy sacando el valor de la celda E4, pero la celda E4 yo la he concatenado con D4. Y D4 ha utilizado C4. Y C4, o sea, todo viene dependiendo de algo. Entonces debería de darnos vaya, vamos a, solo voy a hacer una, voy a escribir algo aquí, voy a escribir igual a esto. Pero si le digo igual, indirecto. Esto. Exacto. Entonces, eso es lo que debería de pasar aquí. Si yo aquí le digo indirecto B3, es que no me la está tomando como imagen esta, ¿verdad? Solo voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba nada más. Voy a quitar, ay, pero esta agarré de referencia. Voy a seleccionar esta y me la voy a traer para acá, porque me estaba dando cero. O sea que aquí hay una cuestión de referencia que no me tomó la imagen, pero esto debería de cambiármelo. Vaya, ya vimos que funciona acá. Ustedes ya lo vieron. Si pongo B4. Si pongo B4. Si pongo B4, me tiene que dar esta imagen, porque así se llama. Exacto. Si pongo B5. B5, exacto. Me las está mostrando. Voy a cambiar entonces esta imagen y me voy a traer otra. Me voy a traer esa, por ejemplo, la voy a copiar, la voy a pegar aquí. Y aquí, en lugar de que diga imagen, le voy a poner el nombre que le pusimos, ¿verdad? Que por cierto, aquí está. Ver imagen. No sé si lo presiono. Pero ahora sí nos la cambió. Teníamos un problemita con esa imagen. Entonces, si yo le pongo la siguiente Galaxy A5, ya me la cambia. Galaxy A3, me está cambiando todo. Galaxy J2,
Y lo mismo haríamos acá, ¿verdad? Yo podría decir, voy a copiar esto para acá, lo copio y lo pego, pero verifico, vaya, si tiene ver imagen esta celda, porque así ese es el nombre que le pusimos. Pero cuando aquí yo le diga, muéstreme la de J5, pero no me la ha mostrado. Y solo vamos a cambiar esta. Voy a tomar, porque okay, voy a ir a ver el nombre otra vez. Y esto no tiene así, ah, ok. Entonces a esa le vamos a poner otro nombre. ¿Por qué le vamos a poner otro nombre? Porque la primera imagen ya nos está haciendo referencia a la celda E4. Pero como la otra es la celda E7, entonces vamos a poner un nuevo nombre. Le vamos a decir que queremos un nuevo nombre y vamos a ponerle este segundo producto, tal vez. Bien largo el nombre, pero pongámosle sí. Segundo producto. Entonces, este nombre de segundo producto va a tener igual indirecto a lo que cambie aquí. En la celda E7, aceptar. Entonces, aquí le damos cerrar, ¿verdad? Ya verificamos que segundo producto tiene esta referencia. Y aquí entonces ya no es ver imagen, aquí es segundo producto. Segundo producto. Enter. Entonces, como solo asignamos, solo hemos hecho 5, ¿verdad? Entonces voy a hacer la comparación de las primeras 5. Galaxy J5, Galaxy S5 Mini, Galaxy A5, Galaxy A3. Entonces ahí podemos, justito a tiempo, y hemos hecho la comparación visual también de los modelos, ¿verdad? Muy bien, voy a cerrar el tema hasta acá. He concluido con el desarrollo de este tema. Y pues seguimos, ¿verdad? Esta semana vamos a seguir hablando de esto y pues me quedo hasta acá. Les agradezco mucho que pasen buenas noches. Los que no han avanzado en sus laboratorios, pues vayamos avanzando. Los veo mañana. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.